¿Qué tipo de condena espera usted para alguno de los imputados y para su defendido? Pero entendemos y confiamos en las magistradas que están llevando el proceso. Autorización de información telefónica y la fundamenta legalmente en el artículo 192 del Código Procesal Penal, que es precisamente el que se refiere a las interceptaciones y precisamente el único tipo que establece un plazo de 60 días para su vencimiento. Pero la orden, que es la misma coordinadora, Keita Romero, a la que pasó, que es una extracción al licito, le estableció 60 días. Y a esta, que es la misma, porque no le puso atrás 60 días, vale más que la jueza no lo haya puesto a lo que dice la Constitución y el artículo 192. Porque toda tiene 60 días y la de Güell no. ¿Qué tiene de especial la de Güell? Que no tenga la licito, que sí le pusieron 60 días. Entonces yo agrego todas las órdenes judiciales que entraron en el auto apertura de juicio para que el tribunal vea la discriminación en Murió. ¿Estas son las que va a pasar? Sí, sí. Claro que no vamos a abrir una discusión nueva. En ese sentido, nosotros concluimos ratificando nuestra postura de que se rechace este recurso de oposición de la parte de la defensa técnica. Señores, agarren su silla plástica y siéntense. Aquí detrás de mí nos encontramos nueva vez aquí en la sala de audiencia, aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde será realizado la audiencia que se espera que sea una de las últimas ya, señores. Del caso Joshua Omar Fernández contra Doctorcito, Luis y Chiquito. Vamos aquí trayéndole todos los pormenores, todas las informaciones que se van a realizar aquí para que ustedes estén al tanto de todo y nadie se lo cuente, sino que ustedes lo vean por sus propios ojos. Así es que no se muevan, señores, compartan este video y denle like, que lo que van a ver a continuación será el proceso de todo lo que suceda aquí. Así es que vamos allá. Vamos cuando viene el perito que explica la culpabilidad, porque no pudo, porque ella cumplió, ella le pegó. Yo entiendo que ni siquiera así. Pero en este caso, no es que fue eso. Es que ellos desde mayo tenían la solicitud. Desde abril tenían el teléfono o mayo de Westminster Moment y se le entrega de manera leve, antojadiza y de manera de urgencia en septiembre para que sea realizado en 8 días esa infracción. Eso es lo que nosotros queremos que el tribunal nos diga, si evidentemente esa orden judicial de autorización de extracción de esa información no, está o no vencida. Dos aspectos finales probablemente que queremos que el tribunal valore, entendiendo que con este más que bueno, señores, no se vayan, porque ahora es que viene lo más interesante. Estos son los abogados de Joshua Omar Fernández, pero más adelante verán cómo los abogados del Doctorcito se quillan, señores, y se ponen, óyeme, de toda forma molestos. Tribunal, la parte querellante tiene una postura respecto también a antes de que se retire a deliberar. Mire, con relación a la oposición que hace la defensa técnica sobre el pendrive, nosotros ni siquiera nos vamos a referir a eso. Y no nos vamos a referir porque hay que recordar, como bien lo estableció el Ministerio Público, que fue valorado en la fase preliminar, de hecho con el mismo incidente, porque violaba derechos fundamentales, porque violaba dignidad, pero tampoco nos vamos a referir a eso. Porque la defensa técnica ha hablado de filtración de información de ese pendrive. Y ya que la defensa técnica habla de filtración, nosotros no queremos hablar ni acusar a nadie que desde la cárcel se hayan filtrado algunos videos de tipo sexual precisamente para intentar invalidar las informaciones contenidas en ese pendrive. A lo que sí nos vamos a referir es, conforme a la diferenciación que ha hecho el Ministerio Público sobre lo que es una interceptación telefónica de una extracción, nosotros vamos a defender esas autorizaciones judiciales. Porque el juzgado de la instrucción fue tan prudente al elaborarla
que inclusive le ha puesto una titulación diferente. Y una dice autorización de información telefónica y la fundamenta legalmente en el artículo 192 del Código Procesal Penal, que es precisamente el que se refiere a las interceptaciones y precisamente el único tipo que establece un plazo de 60 días para su vencimiento. Cuando nosotros analizamos la otra autorización judicial que es, y dice aquí de orden experticia, nos damos cuenta que el juzgado de la instrucción fundamentó esta orden de autorización judicial en el artículo 204 del Código Procesal Penal, el cual no establece ningún plazo de vencimiento por la modalidad de orden judicial. Estamos de acuerdo con el Ministerio Público de que la defensa técnica, no obstante, esta solicitud le fue rechazada en la fase preliminar, ha querido venir a confundir al tribunal y a la prensa que se encuentra presente. Sin embargo, el legislador ha sido bastante claro en lo que es una orden de interceptación telefónica y una orden de extracción, que son totalmente diferentes, y una de esas diferencias es que en una opera un plazo de 60 días para su vencimiento y la otra queda abierta y no tiene plazo. Pero lo más lejos que teníamos todo era que el abogado del doctorcito se iba a molestar y se iba a comer con yuca a todo el mundo. Presten atención. La recomendación. Si me permite. No, lo que él escribió. Sí, lo mismo. Y que ustedes vieron, el tribunal no puso condiciones porque se las pasó a ustedes para que la pudieran controvertir. No, me. Entonces el tribunal está validado para poder. Nosotros no hemos hecho oposición a ninguna decisión que usted ha tomado. Solo que han establecido un aspecto novedoso. Que si en el primer minuto usted entiende que no es así, usted me puede mandar a callar. Solamente, no, nunca soy tan impertinente, pero es necesario que usted me regale 2 minutos, por favor. Por favor. No. Por favor. Cronómetro, 2 minutos. Mire, ellos han establecido, lo hizo Magali, lo hizo la parte querellante, de que el legislador discriminó entre autorización y extracción. Y la querida amiga Magali dice que esa orden, que es la que yo le voy a presentar en mi motivación, no tiene plazo de 60 días. Pero la orden, que es la misma coordinadora, Keita Romero, a la que pasó, que es una extracción al licito, le estableció 60 días. Y a esta, que es la misma, porque no le puso atrás 60 días, vale más que la jueza no lo haya puesto a lo que dice la Constitución y el artículo 192. Pero para mayor edificación de lo que estoy diciendo, magistrado, pruebas del proceso, la prueba de la 38 a la 43, son las, todas, a la 42 son todas las autorizaciones, todas tienen 60 días, menos la de vuelta, tanto para autorizaciones de experticia como para extracción. Entonces, ¿por qué todas tienen 60 días y la de vuelta no? ¿Qué tiene de especial la de vuelta que no tenga la de licito, que sí le pusieron 60 días? Entonces, yo agrego todas las órdenes judiciales que entraron en el auto de apertura de juicio para que el tribunal vea la discriminación en una y otra. Ratificado. No, el tribunal autoriza la primera documentación fundamentaron la solicitud de la defensa. Esas son las que va a pasar. Sí, por favor. Claro que no vamos a abrir una discusión nueva. Fácil. Bueno, ahí pudimos ver a la magistrada molesta con el abogado del doctorcito.
Porque es que, señores, el abogado del doctorcito mete mucha presión y la jueza decidió no coger la presión y lo puso claro, como ustedes pudieron ver. Le dijo, aquí no vamos a iniciar otra discusión, esa que vamos a aceptar. Así es que, señores, manténganse activos ahí, compartan, denle like. Miren cómo se sonrió, ¿lo vieron? Denle like, señores, que ahora están deliberando. Las juezas están tomando la decisión ahora. Van a conversar entre ellas para tomar la decisión de acoger todos los requerimientos que le han hecho el Ministerio Público en favor de Joshua y los abogados de Joshua. Así es que manténganse ahí, compartan, denle like, que más adelante, ahora mismo, viene, señores, lo más importante. Vamos a continuar viendo. Ahí vemos cómo sacaron al doctorcito, cómo lo sacaron del área del tribunal, del área de donde están los comparecientes, y aquí lo están poniendo en la zona del público a esperar que la magistrada tome su decisión o las magistradas tomen sus decisiones sobre la continuidad de este caso. Así es que miren aquí a Chiquito, se ve muy sonriente Chiquito, a diferencia del doctorcito. Luis también se ve muy, muy sonriente, a diferencia del doctorcito. A Luis y a Chiquito lo sacan, señores, pero al doctorcito lo dejan dentro, en el área del público. Mírenlo ahí, señores, poniéndole su casco, poniéndole su chalequito. Ya Luis y a Chiquito vimos cómo lo sacaron. El doctorcito aún permanece dentro de la sala. Vamos a ver si lo van a sacar, señores. No se vayan, vuelvo y les repito, que ahora viene bobo. Cuando las magistradas vengan ahora y terminen de deliberar, de tomar sus decisiones, ahora es que viene lo fuerte. Así es que en lo que esto llega, vayan dándole like, vayan compartiendo, porque ahora viene lo más importante. Debe proceder a realizar la exclusión de la prueba que consiste en la extracción realizada del teléfono celular ocupado a este ciudadano, y fundamenta su petición la defensa de este ciudadano bajo el argumento de que ciertamente existe una orden dictada por juez de instrucción, de fecha y demás datos que se hacen constar en la misma, específicamente la orden 0027 de mayo 2023, y dice el abogado que sin dudas, desde el momento en que al contrastar la orden antes mencionada con la informática forense expedida, es decir, el informe final que se realizó de esta extracción, y que es de fecha 14 de septiembre de 2023, pasó un tiempo más que considerable para que pueda ser asimilado como una violación a la orden emitida por el juez de la instrucción para que se realizara esta extracción. Vamos a la génesis de esta discusión. ¿Qué es lo que se ha realizado? Se realizó una extracción de información que estaba contenida en un teléfono celular. ¿Dónde estaba ese teléfono celular? Ese teléfono celular se obtiene a raíz de diligencias procesales realizadas por el órgano de investigación en ocasión de la investigación, valga la repetición, iniciada en perjuicio del procesado, de quien se demanda la tutela de estos derechos que, dice el abogado, han sido violentados. ¿Y qué resulta entonces? Que aquí no estamos hablando de las interceptaciones telefónicas que de manera normal y cotidiana se realizan de conformidad con la ley. Aquí estamos hablando de que se trata de una evidencia originalmente recolectada por el órgano
investigador y que esa evidencia recolectada, una vez en la mesa de trabajo, dice el tribunal, al analizar cuáles evidencias fueron recolectadas a través de esos instrumentos procesales, que pudo ser un allanamiento, pudo ser un acta de registro, se observa que se trata de, en este caso, un dispositivo electrónico. ¿Qué debe hacer el órgano investigador cuando tiene un dispositivo electrónico? No solamente por un mandato legal, sino por un mandato del Tribunal Constitucional. Y es que para proseguir y obtener cualquier información que contenga un dispositivo, tiene que contar con una orden judicial. ¿Se obtuvo esa orden? Se obtuvo esa orden. ¿Para qué fue esa orden? Para la extracción de una información, de una evidencia previamente recolectada y que la tenía bajo su custodia, bajo su poder, el Ministerio Público. No puede entonces el tribunal asimilar de que se trató de una interceptación de las que en tiempo real se suscitan de forma cotidiana en ocasión de una investigación abierta y que se debe realizar para casos concretos. Es decir, que esas tienen definitivamente un plazo para su ejecución. En el caso que nos ocupa, si bien se trata de comunicaciones, aquí lo que se debe garantizar es que un juez de la instrucción haya dado una orden para hurgar en ese dispositivo electrónico que en efecto fue ocupado, que hasta este momento no se ha establecido que la recolección de esa evidencia haya sido de forma ilícita, ilegal, y que en ese orden de ideas entonces se ha presentado ante este tribunal el informe pericial que ciertamente da cuenta de que se hizo el día 14 de septiembre de 2023. ¿Tenía el Ministerio Público ya la custodia de esa prueba? Sí, tenía la custodia de la prueba. ¿Y qué hizo el Ministerio Público conforme a lo que aquí se recoge? Sencillamente nombró un perito para la extracción de una información que necesitaba realmente de un tratamiento de una persona especializada en la materia y que el único elemento o requisito que tenía que cumplir el Ministerio Público era la autorización judicial. ¿Por qué? Por mandato del 44 de la Constitución de la República, el derecho a la intimidad que pudo verse involucrado allá. Dice además el abogado como elementos que se han violentado los derechos del procesado porque información que en esos mil y tantos de videos que contiene esa memoria, pues habían videos de carácter sexual y que han sido divulgados. El tribunal no tiene certeza para establecer que lo hizo el fiscal, que lo hizo el querellante o que lo hizo la defensa. ¿Por qué? Porque todos tuvieron y tienen dominio de esa prueba. Lamentable y penosamente es que eso ocurra, porque eso lo que lleva es a la formación de los que nos dedicamos a este oficio, es ver el penoso manejo que se le da al resguardo de este tipo de pruebas que definitivamente pueden lesionar de forma nuclear la misma. Fuera de todos estos argumentos, este tribunal lo que ha verificado es que aquí ha existido lo que es la ocupación de una prueba, ha existido una orden para hurgar en esa prueba, garantizando así el derecho a la intimidad, como lo establece el 44 de la Constitución, y además dando cumplimiento a la sentencia 0226 de 2020 del Tribunal Constitucional, que para hacerlo, cualquier información referente a telecomunicaciones tenía que contar con autorización judicial. Siendo así las cosas, este tribunal es de firme opinión, no solamente en este caso, sino en innumerables sentencias que en efectos y en situaciones idénticas ha dictado este tribunal, que definitivamente se trató de la designación en el plazo legal establecido en la etapa preparatoria para la designación de los peritos y que esta pericia no está supeditada a un plazo específico, sino que la fiscal o el Ministerio Público tiene que garantizar que al momento de presentar su acto conclusivo, las pruebas recolectadas ya tengan la definición de lo que con ellas quiere probar y que
lógicamente ponga en contexto a las demás partes de su contenido y puedan defenderse. Así las cosas, independientemente de la amplitud que tenga esa prueba, es obligación de todo litigante, acusador público o privado, o defensa en pleno, de saber el contenido de los elementos de prueba que se presentan al tribunal. No puede aludirse que de tantos y miles de videos, eso yerra con lo que es el derecho de defensa. Es lógico colegir que de mucha información que conste ahí, y más tratándose de telecomunicaciones, de comunicaciones entre personas, la información relevante que se va a extraer y que se va a utilizar es la que sea concomitante al caso que ocupa la discusión de este tribunal. Siendo así las cosas, el tribunal rechaza las conclusiones de la defensa técnica tendente a excluir la prueba objeto de discusión por los motivos antes expuestos y permite a la fiscal continuar con la presentación de sus elementos de pruebas, ordenando así la continuación del proceso. Nosotros vamos a hacer uso de lo que establece el artículo 408 y lo vamos a hacer principalmente porque hemos hecho una escucha activa, inteligente, racional y objetiva de los motivos por los cuales fueron rechazados nuestros incidentes principales. La base fundamental para hacer esta oposición es fundamental a que no le quedó claro a lo cual de la defensa si no existe plazo. O sea, si la jueza, al momento los jueces, al momento de deliberar y dar su decisión, discrimina o entiende, cuando yo escuché la argumentación que hacía la honorable magistrada, me dio la impresión que entendía que el requisito que tienen que tener las autoridades, el órgano acusador, el persecutor, el ministerio público, es única y exclusivamente una autorización judicial. Cuando habló de la Constitución, estableció que el 44 lo que establece es que debe de ser previamente con una autorización judicial, porque se está transgrediendo derechos, pero la fase de instrucción es una fase mecánica de validación. O sea, el juez debe primero validar si existen los fundamentos que establece el artículo 192. Entonces, lo principal que no hemos tenido claro, si el tribunal colegiado, porque de la instrucción yo estoy creando algo que tiene un momento procesal de jerarquía para saber qué piensa. O sea, el 192 establece una discriminación entre interceptación y extracción. Cuando analizamos el 192, sobre para qué la autorización, establece una serie de actuaciones sobre telecomunicaciones, sobre comunicaciones encapsuladas de manera electrónica. Los teléfonos no son análogos, ya los teléfonos son digitales y ya su nombre es smart. El teléfono que se le ocupó es un smart, que no solamente hace llamadas y recibe llamadas, tiene datos, que son videos, que son teléfonos, son fotografías y una serie de otras informaciones. Mi impresión es que cuando leo el 192, el tercer párrafo, que dice: la medida de interceptación de comunicaciones tiene carácter excepcional y debe renovarse cada 60 días, expresando los motivos que justifican la extensión del plazo. O sea, comunicación e interceptación es cuando yo solicito previamente un teléfono que sea interceptado para yo saber lo que habla a cumplir. Ya el WhatsApp, el mensaje de voz, la fotografía y cualquier otra comunicación entre el interlocutor y el que la hace, no es comunicación. No están parados en el 192 con respecto al plazo. ¿Qué es lo que el legislador verificó? Un control. Y el control es únicamente autorizante porque se trata de un delito punible que cumple con el 192. No. Es que te establece un plazo para verificar que tú lo hagas en ese plazo.
igual que la interceptación. Entonces, el motivo principal del 408, que no se introdujo en aquel momento, es que tiene una medida. Si la magistrada Kinja Romero se equivocó, que fue un error de forma, cuando en la resolución número 030-junio-2023, sobre la interceptación que le hace a Luisito, sobre la extracción de la documentación, le da un plazo de 60 días. ¿Y cuál fue el tipo de trabajo que se hizo ahí? Autorización de orden judicial de experticia de extracción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver que se vio de Luisito? Una interceptación de comunicación. Se van a ver WhatsApp entre Wesley Carmona y esta cita, sí. ¿Cómo se le llama a esa comunicación que tiene Wesley Carmona con esta cita? Por WhatsApp. Es una comunicación. Ah, que es una extracción, pero una extracción de qué? De un mensaje encapsulado. ¿Cuál es la diferencia entre una interceptación en tiempo real, que es en el momento real que se está realizando? Esa que se realizó de WhatsApp es en el pasado. ¿Por qué entonces a la de Luis, la de Luisito, tiene un plazo de 60 días y la de Wesley no tiene ninguno? Porque son los mismos fundamentos jurídicos de uno y otro. Que la Constitución establece que debe de tener una autorización judicial, no. La Constitución establece más allá y establece conforme a la norma y el procedimiento. Cuando dice, solo podrán ser ocupados, interceptados, registrados por orden de una autoridad judicial competente mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se vinculan a la justicia y preservando el secreto de los privados. Dice que tiene que ser, concluye, de conformidad con la ley. La Constitución es una ley sustantiva que ya una ley especial, como es el caso de la Relación Procesal Penal Dominicana, establece la forma y el procedimiento que se han llevado a cabo. Ahora, lo que yo estoy estableciendo solamente sucede entre la extracción de experticia entre Luisito y Wesley. No. Cuando este tribunal me edifique la autorización judicial de información telefónica 0104, 0106, 0069, las tres tienen también un plazo de 60 días. ¿El plazo de 60 días para qué es entonces? O sea, no tiene sentido. Lo que yo necesito que el tribunal me explique, si puede, obviamente, ¿para qué está el párrafo de los 60 días? ¿Para qué el párrafo de los 60 días? 60 días para solicitar la autorización judicial a partir de del proceso, de la medida de corrección, de la investigación. Me está pidiendo 60 días para realizar ese procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Lo que yo quiero saber, interceptación en tiempo real, los 60 días, o es para extracción. O sea, la comunicación que se ha realizado con posterioridad no se ve como una interceptación de la comunicación. Fue realizada. Entonces, en ese aspecto, es que yo no entiendo cuál es la discriminación entre una orden y otra, que sí establece un plazo, y que el tribunal, en lo que fueron sus motivaciones, sus conclusiones principales, establece y le da potestad al Ministerio Público, que el Ministerio Público puede solicitar una solicitud de orden de interceptación. Ahora, el Ministerio Público la hace si quiere y la hace cuando quiera. Entonces, para mí es importante, en base al oficio que se envía a hacer la experticia, no hay una sanción cuando esa encargada de la investigación, que es Carolyn Gunesca, teniendo la orden judicial en mayo, la envía el 8 de septiembre. O sea, lo que establece el 192 no es para establecer conforme al 148. El 148 está de más. Cuando dice los plazos son perentorios e improrrogables. Entonces, ¿para qué está el 148 sobre la perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos? ¿Cómo subsumimos el 148 con el 192? Porque si ustedes me dicen a mí que el Ministerio Público recibe en mayo, en junio deposita
y que el INACI lo entregó en septiembre, no es problema. Pero el Ministerio Público le está diciendo a usted que en mayo solicitó la orden y que el 8 de septiembre la depositó y el 16 se entregó en la expediencia. O sea, no hay ninguna sanción. El 192 no trató de regularizar con respecto a los plazos. ¿Y para cuál es el control que tiene un juez de la instrucción, juez de la garantía, si no es vigilar los excesos que cometen quienes, las autoridades? Cuando el legislador estableció un plazo, es un plazo control, pero le dio la potestad al Ministerio Público, porque lo dice el 192, el 192 no está diciendo cerrado, que son 60 días. Le está diciendo el Ministerio Público, luego de los 60 días, previos al vencimiento de 60 días, si necesita más tiempo, solicita una prórroga motivada y justificada por cuál sea eso. Pero ya para concluir, ¿cuál es el interés de que el legislador haya puesto eso? Que una orden sobre la privacidad de un ciudadano, que el Ministerio Público de manera antojadiza no pueda hacer lo que quiera con ella. Y eso va a suceder en este caso. Que tenía una orden en mano y luego de que se le venció el plazo solicitó una prórroga, que se dio cuenta que aún no tenía eso, que se le olvidó, lo solicitó alguien así. Entonces nosotros vamos a premiar con respecto a la igualdad entre las partes, que el Ministerio Público tiene todo el tiempo de hacer lo que quiera cuando quiera, pero la defensa técnica tiene 5 días para hacerlo. Mientras el Ministerio Público puede hacer lo que quiera cuando quiera, la defensa tiene que hacerlo en 5 días. Entonces, evidentemente, honorable, nosotros sobre ese punto no quedamos satisfechos, porque no vimos, y tuvimos una escucha espiro, si el tribunal entiende que hay una clasificación entre interceptación telefónica e extracción, si entiende que son dos cosas muy distintas. Pero también saber, para aprender en otro proceso, cuándo hay que aplicar los 60 días, pues yo no lo sé. Yo quiero saber cuándo yo puedo, entonces, cuándo se utiliza en el 192, pues yo hoy voy a aprender y quiero saber cuándo se aplican los 60 días. Porque entonces hay un vacío, hay una nebulosa interpretativa de cuándo son los 60 días. Ahora mismo yo no lo sé. Ahora bien, por último, porque estoy hablando sobre el primer aspecto, sobre el tema de lo que decíamos sobre la extracción total de toda la información, el artículo 192 establece de que solamente serán utilizadas detalladas las transcripciones de las comunicaciones útiles y relevantes para la investigación, con exclusión de cualquier otra comunicación de carácter personal o familiar. Entonces, lo que yo sí me quedo, evidentemente, sí, hay situaciones que son de carácter personal o familiar. Se saca todo, se excluye todo, se incorpora todo y el Ministerio Público utiliza la que quiera. O sea, no hay una sanción que el Ministerio Público utilice todo, incluyendo la personalidad, las situaciones íntimas de una persona. No hay una sanción. O sea, el día que el celular mío lo tome, cualquier situación íntima mía puede ser promulgada y no va a haber una sanción por eso. Al Ministerio Público, si lo utilizó el Ministerio, no sabemos si fue el Ministerio Público, la parte que le llaman, o quién lo utilizó. O sea, ¿cuál es la sanción? Si la ley estableció un control. De que mañana no yo como abogado, sino ustedes como juez. Ustedes tengan algo íntimo en un celular y lo exploten por ahí. Para añadir su vida privada, personal. No hay una excepción. Cuando el juez estableció que tenía que ser solamente los propios y útiles pertinentes de la investigación. Ah, bueno, vamos a poner una venta al Ministerio Público, vamos a utilizar la que es. Y la que utilizó. Tu vida íntima, divulgada, dañada. No hay una sanción o una consecuencia por esa acción que establece el 192, entonces yo pienso que no podía. Y Dios nos cuide de las cosas que nosotros dejamos en nuestro celular, porque no hay una sanción por esa situación ratificada. ¿Cuál es tu solicitud? Primero, en cuanto a la forma, conforme establece el artículo 408, se ha declarado por inválida el presente recurso de oposición en audiencia, por derecho conforme a la Comunidad de Normativa de Excepción Dominicana. Segundo, por fondo, de manera parcial, en torno al tribunal,
conforme a no establecerse. Si existe una diferenciación entre interceptación telefónica y extracción telefónica, ¿en cuáles casos aplica? En plazo de los 60 días. Luego de verificar, conforme a la fecha en que fue depositada la orden de extracción de información, ventajosamente vencida de 120 días, si estas no se encuentran amparadas en el artículo 192. Segundo, con referente a la violación a la integridad y al honor establecida en el artículo 48 de la Constitución, así como en el artículo 192, en su cuarto párrafo, las cuales no fueron excluidas, dichas comunicaciones de carácter personal, este honorable tribunal rectifique sus conclusiones principales, excluyendo tanto el informe pericial como el testimonio del perito ingeniero Eddie Orlando Lorenzo. No fue parte de la primera discusión. La Ministerio Público respecto del recurso de oposición. Gracias, tribunal. Tribunal, a nosotros en el Ministerio Público no nos gusta repetirlo ni perder tanto el tiempo. No entendemos lo nuevo ni novedoso que ha traído la defensa con respecto al incidente que había planteado. Solamente que la defensa no entiende términos básicos de palabras. Eso fue lo que el Ministerio Público pudo entender. ¿Por qué? Porque en este tribunal no entendimos si se entiende que es lo mismo interceptación que extracción o que es diferente. Pero no es el tribunal que debe de entenderlo, no es el Ministerio Público o la defensa. Es que cada una, interceptación o extracción, tiene hasta un significado diferente en el tribunal. Entonces, cuando la defensa quiere establecer y quiere poner todo en un mismo saco y decir, no, el legislador quiere decir que aunque él establece en el artículo 192 que solamente la medida de interceptación son 60 días, quiso decir que era todo porque interceptación también es extracción. Cuando según porque nosotros tuvimos que investigar al tribunal, tal vez el Ministerio Público, que está equivocado, tal vez la defensa tiene la razón, interceptación y extracción es lo mismo. Y comenzamos a investigar que interceptar es apoderarse de algo antes de que llegue a su destino o detener algo en su camino, y que extracción es sacar o poner algo fuera de donde estaba. Ah, pues no es lo mismo interceptación y extracción. Pues el legislador tuvo razón cuando quiso poner una medida excepcional, específicamente en uno de los tantos diligencias investigativas que puso en el 192, porque como estableció nuestra compañera al principio, tiene una coma que va separando y nosotros sabemos leer, sabemos lo que significa, que para cada una, y por qué los 60 días específicamente para la interceptación. Pues entonces, porque los 60 días que hay que renovarse para interceptar algo antes de que llegó, como estableció bien esta juzgadora, como lo explicó tan magistralmente la magistrada, las escuchas que bien se han reproducido en estos tribunales en tiempo real y que necesitan para su interceptación en tiempo real, entonces renovarse cada 60 días. Pero dice la defensa también que, hay cosas íntimas, y que el legislador estableció que debía de ponerse, sacarse lo que era lo personal, algo íntimo. Pero ¿qué es lo que establece el legislador? Que cuando se levanta acta detallada de transcripción,
Pero como también estableció nuestra compañera, que no entendemos lo que es la defensa, cuando se presentan los audios de esa transmisión, se tiene que presentar todo, no la tribunal, se tiene que estar su reproducción íntegra, donde se va a escuchar todo lo que tiene el acta de transcripción, como todo lo que se ha escuchado, ya sea personal o de lo que se estaba, lo que era importante en este proceso, como el Ministerio Público le va a presentar a este tribunal en ese terabyte, como establece la defensa, qué es lo que realmente queremos que el tribunal vea. Contrario a la defensa, nada íntimo, porque no nos interesa nada íntimo, como bien estableció la juzgadora. Cada una de las partes que estamos aquí presentes tendremos la oportunidad de decirle al tribunal, mire, de esa memoria que está ahí, de ese CD, tribunal, lo que me interesa es realmente que vea entre tantos documentos esto que usted vea. Entonces, cada uno le vamos a presentar realmente lo que queremos. Una sorpresa procesal, no. Ellos tienen esto desde el momento en que el Ministerio Público le presentó la prueba. Dice la defensa, pues un premio al Ministerio Público que tenía una orden en mayo y que lo hizo Ezequiel. ¿Cuál es el plazo para el Ministerio Público poder presentar cualquier elemento de prueba? No es hasta presentar lo que era el auto de apertura, hasta presentar lo que es la acusación del Ministerio Público. ¿Cumplió el Ministerio Público presentando los elementos de prueba antes de que se diera auto de apertura a juicio para presentar esa acusación? Sí, el tribunal lo cumplió. Por eso la prueba es legal. Por eso es que cuando ellos plantearon todos estos incidentes, la jueza de instrucción dijo, no, pero es que aquí no hay legalidad. El Ministerio Público cumplió con los mandatos de la ley, contraria a lo que dice la defensa. En esas atenciones, tribunal, porque ni nos vamos a referir a cuestiones que han traído, que no tienen nada que ver ni con este informe, ni siquiera con la autorización judicial que ellos han querido venir a establecer, sino que hablan de otras. Ahora, si quieren venir a establecer, vamos a concluir, tribunal, de la manera siguiente. En cuanto a la forma, que sea univario el recurso de oposición, pero en cuanto al fondo, el mismo sea rechazado, ya que no ha traído nada nuevo que le traiga atrás a este honorable tribunal para que tenga que retrotraerse de la decisión que sabiamente y conforme a lo que establece la norma ha acogido y ya han explicado detalladamente cómo es cada uno de los de las partes y cómo se debe de presentar dicho elemento de prueba. Honorable tribunal, sin nosotros cuestionar el derecho que tiene la defensa a hacer sus oposiciones, pero parecería ser que la parte querellada el día de hoy a escuchar esos discursos extensos para que no se concluya el proceso. ¿Por qué? Porque interpretando el discurso de la defensa técnica, nosotros nos damos cuenta que ya él aceptó la validez y la legalidad de esas autorizaciones judiciales, pero ahora él no se siente conforme con lo que ha establecido el legislador en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 192 y 204. Yo tampoco estoy conforme con lo que dice el Código Penal respecto a algunas condenas, por ejemplo, de 30 años para algunos delitos que son imperdonables por la sociedad. Pero yo no puedo venir a solicitarle al segundo tribunal colegiado que modifique el Código Penal, ni por supuesto puede la defensa técnica solicitarle a este tribunal que modifique el Código Procesal Penal en sus artículos 192 y 204, que claramente establece la diferencia entre lo que es una interceptación telefónica y una extracción de información. En ese sentido, nosotros concluimos ratificando nuestra postura de que se rechace este recurso de oposición de la parte de la defensa técnica. Las magistradas se están poniendo de acuerdo para ver qué decisión van a tomar. De manera muy principal, en la base de que no comprendió el mensaje que este tribunal ha considerado que sí debió llegar, y más cuando estamos frente a técnicos de un nivel tan avanzado en materia de litigación, de doctrina y todo lo que sabemos, son estos togados merecedores o poseedores. Pero bien, vamos a hacerlo, vamos a utilizar todavía un lenguaje muchísimo más claro
del que consideramos que en la génesis de la sentencia, en este momento criticada, se utilizó. ¿Es lo mismo interceptar que extraer? No es lo mismo. Ni aquí, ni en la jurisprudencia comparada. ¿Por qué no es lo mismo? Porque lo primero que tenemos nosotros que analizar es en qué contexto se da una y otra situación. Cuando yo pretendo interceptar una comunicación que válidamente lo que contiene un dispositivo es comunicación. Aquí la diferencia es que tenemos modalidades de acción distintas y que dentro de esas modalidades de acción, una va a requerir de un control en un tiempo específico y que el dueño de ese control es el juez de la instrucción como garante de los derechos de todos los ciudadanos que puedan estar sometidos al escrutinio de la ley. ¿Se hizo esa labor jurisdiccional? Sí, se hizo. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando que el Ministerio Público, en ese marco de acción de sus actuaciones procesales de carácter investigativa, recolectó evidencia. Y las delimitamos esas evidencias de forma concreta en este momento a dispositivos electrónicos. Y dentro de esos dispositivos electrónicos, uno de ellos, cuando el Ministerio Público se ve frente al interés de hurgar el contenido de esa prueba, hace lo que dice la ley que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ir donde el juez que controla la investigación y decirle, autorízame a hurgar sobre esa prueba. Y es en ese contexto de la etapa preparatoria que una vez el Ministerio Público determina la necesidad de un perito, designa un perito con la capacidad técnica, no solamente de extraer una información, sino de analizar el movimiento que ese aparato haya podido tener en un tiempo específico. Recordar que la evidencia ya está en posesión del Ministerio Público y que ciertamente esa evidencia en posesión y dominio de ese ente de investigación, sencillamente es una información que está encapsulada y que para poder hurgar, caminar en esa evidencia que la Constitución la protege en el artículo 44 por los derechos de todos los involucrados, le exige que tiene que tener autorización judicial. Y es ahí entonces que en la combinación de lo que es la integridad de esa prueba, en virtud de lo que es el artículo 19 de la resolución 38, 90 y 38-69, se hace esa combinación del 399 y el 19 de la Constitución para establecer no solamente la cadena de custodia de esa prueba, sino la integridad, el respaldo de lo extraído de ese teléfono celular y que en su momento, ante la posible discusión que pueda ocurrir cuando se trata de elementos telemáticos, tecnológicos, establecer el Ministerio Público que esa prueba no se ha adulterado. ¿Cómo lo va a demostrar? Cuando el Ministerio Público muestre el respaldo de la extracción de manera íntegra, cumpliendo así no solamente con la cadena de custodia, sino también con la integridad propia de esa evidencia como derechos fundamentales de los procesados. Es en ese sentido entonces que aquí nosotros nos delimitamos a establecer que se trató de la designación de un perito y que como tal, en la etapa preparatoria, el Ministerio Público en ese contexto no tiene una camisa de fuerza que le diga, en 15 días tú tienes que establecerme a mí qué pasó con esa pericia, sino que la camisa de fuerza es que la Constitución, respaldado por sentencia del Tribunal Constitucional, le dice al Ministerio Público, vas a hacerlo, pero tienes que tener autorización judicial. ¿Y cuándo va a culminar esa labor de investigación? Cuando el Ministerio Público presente el acto conclusivo. ¿Qué sanción va a tener el Ministerio Público? Si lo hace fuera de lo que establece la ley, pues sabe bien que va a tener como no presentada la acusación. ¿Es eso lo que ha pasado en este contexto? Tiene que volver a inclinarse el tribunal de decir que sí. Que aquí estamos hablando
de elementos distintos en aquellos que, aun cuando se trata de comunicaciones, hay unas que se suscitan en un tiempo totalmente real, que va a ser interceptada, captada, antes de que llegue la información a su receptor, y de esa forma el Ministerio Público, a través de los órganos jurisdiccionales, poder controlar la investigación que pueda estar en curso. Dice el togado que de ahí se filtró información íntima. Y el tribunal se ha preguntado, ¿qué hizo la defensa cuando alega existió la filtración de información íntima de su representado? El tribunal no sabe lo que hizo. Y de ese accionar, sin dudas, va a derivarse una sanción a quien haya hecho uso de manera ilegítima de esa información. Y es fácil llegar a esa conclusión. El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Cibernéticos que tiene la Fiscalía y que lo consagra la Ley 5307, le da todo el respaldo. Aquí, si se quiso investigar quién emitió, quién filtró esa información, la defensa tenía el absoluto derecho a hacerlo. Y sabe que inmediatamente los órganos de investigación se iban a poner en acción e iban a determinar de qué IP salió tal información. Cuando se quiere, se busca todo ese dato. Ahora, el tribunal no puede deducir ningún tipo de sanción cuando, número uno, no está apoderado de esa situación, y número dos, tampoco tiene certeza de que se haya accionado en ocasión de esa divulgación. Además, es importante establecer que los derechos, sin duda, la garantía es para todos los ciudadanos. Y dentro de esos ciudadanos, los jueces somos ciudadanos. Aquí estamos en representación de la República y por mandato de la Constitución. Y no solamente garantizamos los derechos en función de una persona en particular. Aquí los que litigan saben que lo garantizamos independientemente de las consecuencias que eso pueda acarrear en perjuicio de nosotros. Lo hacemos, porque si no procede, no procede. Ahora, si procede, en el nombre de la ley, el tribunal lo va a admitir. No importa cuánto sea la queja procesal que sobre ese aspecto pueda derivarse. Finalmente, el tribunal vale indicar que ha hecho uso de las prerrogativas legales establecidas en la norma 408 del Código Procesal Penal, ha vuelto sobre su decisión y ha podido verificar además los artículos 19 de la resolución 3869, 329 del Código Procesal Penal, 204 del Código Procesal Penal, 192, ha podido analizar de manera combinada los derechos involucrados de cara siempre al artículo 44 de la Constitución. Al hacerlo, no ha hallado razón fundamentada en la Constitución que incline a este tribunal a acoger el recurso de oposición intentado por la defensa técnica. En ese orden de ideas, segundo tribunal colegiado, en nombre de la República, por autoridad de la Constitución y la ley, declara bueno y válido el recurso de oposición por haber sido hecho de conformidad con la norma. En cuanto al fondo, confirma la decisión dictada por no llevar razón la defensa ante las motivaciones expuestas por este tribunal. Bueno, señores, están aceptando que se muestren los videos, tanto el de Luis cuando estaba prófugo, como todos los videos probatorios que han salido. Bien, consultaba a este tribunal que ciertamente la hora está un poco avanzado, inclusive por seguridad de todos los involucrados y demás de los internos que tienen que ser trasladados. El tribunal ha decidido disponer la suspensión en la continuidad de este juicio y fija la audiencia para el día lunes a las 9:00 de la mañana. Lunes 8, 9:00 de la mañana. Ahí vemos, señores, cómo llevan a Luis ya. Aquí está Chiquito. ¿Alguna palabra, Chiquito?
no quiso hablar, ustedes vieron, señores, pero hicimos el intento, hacemos el intento siempre, señores. Doctor, quisiéramos saber si esas, el pedimento de la defensa a que busca evitar que el Ministerio Público presente una prueba íntima supuestamente en el celular del imputado, el doctorcito, si esto es una táctica dilatoria para retrasar el proceso. Mire, más allá de esas oposiciones que ha hecho la defensa técnica en el día de hoy contra cada una de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público y que de hecho ya fueron admitidas en la fase preliminar y han sido admitidas por este tribunal, hay una intención de dilatar el proceso. Por alguna circunstancia, la defensa técnica no quiere que se concluya este proceso y por tanto no quiere que el tribunal dicte una sentencia en contra de cada uno de los acusados. Aún así, nosotros sabemos que con la glosa de prueba que reposan en esa acusación, más los testigos periciales que han tenido la oportunidad de manifestar su testimonio, se va a dictar una condena ejemplar contra cada uno conforme a la participación directa que han tenido. Licenciado, ¿qué utilidad tiene ese video para lo que se quiere probar? ¿Perdón? ¿Qué utilidad tiene ese video, el supuesto video íntimo, para lo que se quiere probar en el caso? Bueno, ese video es precisamente el testimonio de uno de los imputados que está acusado de ser autor material, por tanto tiene mucha importancia para que el tribunal pueda deliberar y dictar esa sentencia. ¿Qué dice? ¿Qué dice en ese video, doctor? ¿Qué es lo que? En ese video él determina cuál fue específicamente la participación de cada acusado y de hecho lo implica a cada uno en el momento del hecho. Nosotros nos referimos al video que ha sido presentado por el Ministerio Público el día de hoy, que de hecho se cumplió con todos los requisitos legales porque fue hecho a través del DICA y es la declaración del imputado Luis Alberto Brito. Nosotros no nos estamos refiriendo a ningún video de contenido sexual, porque en ese sentido habría que preguntarse a quién le convendría la filtración de ese video para invalidar después en el juicio de fondo otros elementos de prueba que ya existen. Doctor, del millón de pesos que habla Luis Brito que le estaban ofreciendo para él echarse la cadena. No, nosotros no tenemos información de ese. Pero fue en el video que. Ah, pues entonces usted lo escuchó, usted tiene también esa información. Jean Christopher Pérez. Gracias. Doctor, están acusando de que ustedes tienen una táctica dilatoria para retrasar el proceso y también sobre el video íntimo. Nos gustaría saber. ¿En qué condiciones? En primer orden, ¿quién plantea la acusación de táctica dilatoria? El abogado querellante dice que es una táctica dilatoria, sí. El recurso de imposición que ustedes han incorporado para dilatar el proceso y evitar que se presenten pruebas fehacientes. No es una táctica dilatoria porque en el plazo del 305 uno planteó un incidente porque entiende que las experticias tenían un plazo judicial de 60 días conforme al artículo 192 para ser realizado. Es un derecho y una prerrogativa que tiene el imputado y el abogado de la defensa técnica para plantearlo en el tribunal. No es una táctica dilatoria, es parte del proceso. Gracias. En relación al video íntimo, ¿cuál es el video que ustedes están objetando? Mira, no es el video íntimo, es que el artículo 192 dice que las únicas evidencias que deben de ser hacerse en las extracciones son de útiles y pertinentes de la investigación y de los hechos. ¿Qué significa esto? Que no se pueden presentar ni situaciones personales, familiares e íntimas. Entonces, en esas experticias que se hicieron no se discriminó la información y por eso solicitábamos que estaba viciada la información, porque al sacar esos videos íntimos, como usted dice, ¿qué hicieron personas maliciosas? Que divulgaron esa información, situaciones que no tienen que ver con el proceso. ¿Quiénes son las personas más beneficiadas de querer anticipar la información que no se lleva en el tribunal? Bueno, yo diría que no va a ser la defensa técnica. O es el Ministerio Público o es la parte querellante. Doctor, en el artículo 400 que usted hizo referencia en sí, explíquenos a los otros. Carlos Moreno. El artículo 400, doctor. Gracias. ¿Su nombre? Fue el artículo 408, fue una objeción, porque el Ministerio Público en un momento nos rechazó, los jueces nos rechazaron ese pedimento. Gracias, doctor. Okay. Abogado de Luis. Cuéntame, Luis, Jerónimo, vimos un video de Luis que colocaron ahí en la pantalla. ¿Ustedes no estaban de acuerdo a que ese video fuera colocado el día de hoy?
Sí, hicimos oposición al mismo porque el mismo entendíamos que violaba derechos fundamentales, tanto al mismo código, que es el principio de la no autoincriminación y principio de no asesoría previo a la realización del video. Por eso hicimos oposición, porque entendíamos que violaba derechos fundamentales, pero el tribunal no acogió nuestra oposición y, como vieron, se reprodujo. ¿En qué afecta ese video, ya que fue colocado aquí? Y estaba allí en las redes sociales desde hace mucho, doctor. Sí, circulaba en las redes sociales, pero eso no implica que un video que circula en las redes sociales sea parte de un proceso. No implica, porque es la declaración de un imputado sin asesoría y violando un derecho fundamental, que es la auto de no autoincriminación. A eso era el que nos referíamos. Doctor, lo del millón de pesos. Billy Jerónimo. Billy, ¿qué tipo de condena espera usted para alguno de los imputados y para su defendido? Le falta mucho el proceso. Todavía no hemos terminado ni siquiera con el Ministerio Público, pero entendemos y confiamos en las magistradas que están llevando el proceso. Son muy legalistas y en su debido momento nosotros les diremos a qué apiramos. Pero entendemos que toda la responsabilidad del proceso no recae sobre nuestro representado. Doctor, del supuesto ofrecimiento del millón de pesos a su cliente, él lo habló ahí, más o menos, a nivel penal, ¿qué conllevaría eso? No, es que no tenemos la certeza de que se ofreció dinero, ni quién lo ofreció, ni cuánto lo ofreció. Son declaraciones extemporáneas que nosotros no sabemos ni forman parte del proceso. Gracias. Bueno, señores, ahí ustedes pudieron ver las declaraciones de los abogados. Ya acaba de culminar lo que es esta audiencia de juicio de fondo de este caso. La dejaron para el martes a las 11 de la mañana. Dejen su comentario, qué ustedes opinan de todas estas declaraciones que han salido hasta este momento. Sigan pendientes, compartan y den like, señores. Vamos a seguir. Pendiente de este caso, porque están saliendo muchas informaciones. Ya ustedes vieron, pusieron los videos, todavía faltan más videos, faltan más declaraciones, faltan más testigos por hablar. Así es que vamos a seguir pendientes, señores. Así es que dale like y comparte Virales y Famosa TV Show. Vamos allá.